Somos pádel. Pádel, we are pádel. Somos pádel. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a esta jornada de sábado, jornada de semifinales del Bélgica Open. Estamos en directo aquí desde Casino de Fong, en Liege, en Lieja, en español, esperando en minutos nada más el comienzo del primero de los dos partidos que tenemos programados para hoy. Vamos a estar con alguna que otra sorpresita en directo para estar comentando este primer encuentro, duelo 100% francés, que enfrentará a Adrien Megret y Benjamin Tisson contra Maxime Moreau y Jérôme Hincerillo. Partidos de ayer que tuvieron, bueno, algunas dosis de sorpresa, se podría decir, con el triunfo de la pareja holandesa Uriel Marcens y Bram Meijer, quienes dejaron por el camino al francés Jeremy Escatena y Marc Bernils. Si les parece, hacemos unos minutitos, le damos espacio a nuestros patrocinadores y ya regresamos en directo aquí desde Lieja.
llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Regresamos en directo, amigas y amigos, desde Caserne de Fong para este primer partido de semifinales del Bélgica Open, como decíamos al comienzo de la retransmisión, duelo 100% francés. Ahí vemos a Adrien Magret, que juega en la posición del revés de Francia, y su compañero. Bueno, este es su rival, Benjamin Tisson. Mientras los jugadores aquí en la pista central, ahí están los jugadores con la foto de familia. Ahí vemos a Tisson. En los minutos previos en el calentamiento, Benjamin Tisson, nacido el 2 de febrero de 1989 en Mantes-la-Jolie, en Francia, juega en la posición de drive. Ahí tenemos a su rival de hoy, Maxime Moreau, nacido en 1987, juega en la posición del revés. De Niza. Jerome Incerillo. Bueno, estamos viendo las mejores imágenes de los partidos de ayer, correspondiente a los cuartos de final
que determinaron la victoria de Margaret Tizón por 6-2 y 6-3 ante Gardier y Hens. Luego correspondió el turno a la otra pareja francesa que también doblegó a los belgas Nick Braet y Jeremy Gala por 6-3 y 6-1. Miguel Oliveira y Cayetano Rocafort, el portugués y el español, estarán en la próxima semifinal. Fueron vencedores de su duelo 6-2 y 6-1 ante Jeremy Peters y Jaume Crasson. Y en el último partido de los cuartos de final, Uriel Marsen y Bram Meijer, esta pareja holandesa que ha sido la sensación del torneo, venció al francés Jeremy Scatena y Marc Bernis por 7-6, 3-6 y 6-4. Seguimos viendo los mejores puntos del partido de ayer, con el triunfo, como decíamos, de Tizón y Magret por 6-2 y 6-3 ante una pareja belga como Gardier y Jens, que habían dejado muy buenas sensaciones en su debut, derrotando a los jóvenes españoles José Pedro Montalbán y Diego Simón. Están en los últimos minutos del calentamiento aquí en la pista central de Caserne de Fon, hermosísimo sitio en el corazón de Lieja. Esta mañana hemos tenido la oportunidad, unos minutitos, el equipo al completo de la APT Padel Tour, salvo el director deportivo Gonzalo de Larrán. El resto nos hemos ido de una breve excursión para conocer un poquito más cada ciudad. Para que lo sepa la audiencia, nunca tenemos tiempo de absolutamente nada, pero aprovechando esta mañana soleada en Liège, hemos recorrido una ciudad muy antigua con una arquitectura muy, pero muy bonita y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en España. Seguimos viendo imágenes de lo que fueron los cuartos de final de ayer, de este Bélgica Open, para recordarle a la audiencia que es un torneo particular. Primero, porque es el debut del APT Padel Tour en el continente europeo, con este torneo que en un principio tenía inscritas a más de 80 parejas, pero que dadas las restricciones sanitarias impuestas tanto en Bélgica como en otros países, ha sido imposible que se trasladaran hasta aquí los jugadores del continente americano. Con lo cual han sido 18 las parejas participantes en este torneo, representados 8 países, algunos jugadores argentinos que están radicados aquí en España, como los jóvenes Valentino Acosta y Santino Giuliani, que se estrenaron en este circuito. Tuvimos la presencia también de jugadores alemanes, de jugadores suizos, en fin, los franceses que hoy se van a jugar un lugar en la final de mañana, y las parejas belgas, que para sorpresa de muchos han estado 3 de las 8 mejores parejas del torneo con nacionalidad belga. Seguimos viendo imágenes del partido de ayer, de una de las parejas favoritas al título aquí en Bélgica, el portugués Miguel Oliveira y el español Cayetano Rocafort, que van a estar en el segundo turno de esta tarde, no antes de las 18:30, enfrentando a Uriel Marsen y Bram Meijer, la pareja holandesa. Bueno, tiempo de juego, el que ha dicho el árbitro español, José Luis Martínez, todo preparado entonces ya para que dé comienzo el espectáculo aquí en Caserne de Fon. Volvemos en unos segunditos nada más para el inicio de este partido.
Tizón y Magret, que ya están en pista, ansiosos por empezar este duelo. Ahí vemos todavía que se lo toman con mucha calma Maxime Moreau y Jérôme Inzerillo. Ahora sí, la orden del árbitro. Va a comenzar el encuentro. La bolita va a volar. APT Padel Tour, que ya empieza a botar en esta hermosísima moqueta roja. Comienza el partido con el saque de Inzerillo. ...15-0... Hoy lo vamos a extrañar al comentarista de lujo que tuvimos ayer, a José Pedro Montalbán, que ya está de viaje rumbo a su Málaga natal. Repetición, el fallo ahí de Inzerillo, que la deja en la red, 15 iguales. Muy bueno el globo. El fallo ahora de su compañero de Moreau, 15-30. En unos minutitos nada más. Vamos a estar en comunicación directa con Buenos Aires, República Argentina, para estar hablando con el director de eventos del APT Padel Tour, Mariano Maru Lasaigues. Uno de los... Bueno, esto es dos oportunidades de break, la que les quedan a Moreau, perdón, a Magret y Tizón. El amague. Bueno. Está repartiendo juego para todos lados, Magret. Y ahí está, lo consiguen. Llega el break en el primer juego del partido. La ventaja para Tizón y Magret. 1-0, primer set. Como les decíamos, en unos segundos nada más vamos a estar en contacto directo con el director de eventos de APT Padel Tour, Mariano Lasaigues, uno de los afectados por estas restricciones, que no ha podido acompañarnos en este torneo, pero hemos sentido su apoyo a la distancia, como también el de otros integrantes del staff de APT, Esteban Ginud, Gonzalo Polidoro, el árbitro Edu Willers, en fin, a todos ellos un fuerte abrazo. Y nos veremos pronto, si Dios quiere, por la República Argentina. El saque de Tizón para consolidar ese break. La saca por tres. No logra devolver la pista Inzerillo. 15-0. De revés de Magret, que se queda en la red. Gracias, Francisco, que nos avisa que ya tenemos conectado a Mariano Maru Lasaigues. Muy buenas tardes por aquí, muy buenos días por allí. Hola, Oscar, ¿cómo andás? Sí, buenos días por acá. ¿Qué tal? Bueno, comentábamos recién que lamentablemente
el equipo al completo no pudo estar en este torneo de Bélgica, pero a ver si Dios quiere nos podemos ver pronto por ahí, por Argentina, Maru. Y bueno, ojalá que tres, cuatro semanas nos veamos acá y los podamos recibir acá a todo el equipo APT europeo como corresponde. Vamos a ser buenos anfitriones. Muy bien. No tengo ninguna duda de ello. Vas a preparando el asadito, las aigues. Muy bien. Bueno, sí. Vamos a lo estrictamente deportivo. Te cuento que, como ya le he comentado a la audiencia también, muchísimas sorpresas en este torneo, agradables por el nivel de muchas parejas que no conocíamos, algunas de ellas. ¿Qué te ha parecido a ti? Sí, por supuesto, es buenísimo ver gente de Holanda, gente de Bélgica, Francia, de un montón de lugares jugando y bueno, los partidos fueron emocionantes y bueno, ahora estamos viendo una semi netamente europea y bueno, ahí estamos prendidos al televisor. Bueno, una semi 100% francesa que ha arrancado con esta ventaja de Magret y Tizón. 2-0 ha consolidado el break en el primer juego. Ahora están también 0-15 por delante en este tercer juego del primer set. ¿Algún jugador en particular que te haya llamado más la atención, Maru? No, bueno, Uriel juega muy muy bien y el compañero de Tizón me encanta cómo juega, ¿eh? Se nota que fue jugador de tenis, me parece, no sé si estoy en lo correcto, pero sí juega muy muy bien, Perfecto, la verdad que hemos visto también jugadores belgas de un altísimo nivel esta semana. Yo decía en particular Gala, es de lo que más sí me ha sorprendido. Y también el otro chico, Hens, que era extenista, que lo mencionábamos ayer, Clement Hens, es otro de los buenos jugadores que hemos visto en este torneo. Sí, la verdad que bueno, estamos ahí pendientes del streaming y mirando los partidos. Ahora empezó la semi y está de disputar. Sí, escucha, Maru, la última y ya te dejo tranquilo, que es hora de comer ahí en Argentina. ¿Qué porcentaje de posibilidades hay de que, y para la audiencia, los seguidores, jugadores, de que se puedan llevar a cabo los torneos previstos ahí en Argentina? Bueno, Argentina no está pasando una situación muy buena de COVID. Volvimos a fase 1 desde el viernes. Hay toque de queda a partir de las 8 de la noche. Ayer lo estrenamos. Estamos en momentos muy, muy difíciles. Pero bueno, también estamos hablando con las autoridades. Estamos hablando con el ministro de Turismo y de Deportes y bueno, estamos confiados de que se pueda sacar adelante, obviamente con un estricto protocolo como lo presenta APT en cada etapa, y que nos lo aprueben y que nos den el ok, porque queremos, aparte de tener los argentinos compitiendo, queremos tener muchas banderitas y nacionalidades, así que ojalá que salga y los esperen a todos. Muy bien, así será. Esperemos que bueno, conseguir los permisos correspondientes. Sabíamos también de que las restricciones son mayores en la capital, ahí en Buenos Aires, que en algunas provincias. Y esperemos tener para todo, tanto la audiencia como para los jugadores, buenas noticias la próxima semana, pudiendo anunciar los torneos allí en Argentina. Maru, te dejo tranquilo, sí. Te dejo seguir disfrutando de esta grandísima semifinal, que de momento está con ventaja de Tizón y Magret, 2-1 en el primer set, y esperemos vernos pronto. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a todo el equipo por este torneo y obviamente que iremos comunicando en redes, en la página oficial de los permisos y cómo va la situación de Argentina para comunicar pronto las etapas ahí en Rosario.
Vos por las dudas seguí entrenando, ¿eh? Y cuidándote en la comida. Sí, por supuesto. Yo siempre entreno y pienso en el circuito. Gracias, Maru. Un fuerte abrazo. Gracias, Oscar. Saludos a todo el equipo. Gracias. Mariano Maru Lasaigue, director de eventos del APT Padel Tour, estuvo en directo desde Buenos Aires comentándonos un poquito la situación. Bueno, volviendo a la pista central, está Magret con su servicio en este cuarto juego, primer set de la primera semifinal del Bélgica Open, en directo desde Caserne de Fonck, aquí en Liege. 15-0. Pim pam pum, esto va rapidito. 40-0. Y ahí está, mantienen su servicio Magret y Tizón. Están 3-1 arriba en este primer set. Volvemos a empezar, Inserillo, quien sufrió hasta el momento el único break del partido, será el encargado ahora de servir en este quinto juego. Buen servicio el de Inserillo. 15-0. Buscó el cuerpo de Inserillo Magret. 15 iguales. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo a nivel personal. Gente que nos está viendo desde, bueno, obviamente desde España, desde Suecia. Nos escriben desde Italia también, preguntándonos por qué no estamos con el APT allí en Italia. Bueno, es cuestión de tiempo, ¿eh? En cualquier momento podemos dar la sorpresa y anunciar alguna sede por ahí en Italia. Lo celebra Magret. 15-30. Ahí vemos la repetición. El globo que se le queda corto en esta instancia. Y muy bueno el paralelo de Magret para definir. Y esto es 15-40. Atención, otras tres oportunidades de break para Tizón y Magret, que de conseguirlo pondrían tierra de por medio en este primer set. Debemos destacar que Moró e Inserillo tienen un partido más sobre sus espaldas, que fueron una de las cuatro parejas que jugó 16avos en este torneo. 30-40, salvan la primera. Y ahí llega. Y ahí llega el break, la bola que se queda en la red y una nueva ruptura para Tizón y Magret. Hacemos ahora sí
un breve espacio para la publicidad para dar lugar a nuestros patrocinadores y regresamos. Con el saque de Tizón buscando consolidar el segundo break que han conseguido en el juego anterior. Los dos servicios de Incerillo han roto Tizón y Magret. 15-0, 4-1 la ventaja para Magret y Tizón. Quince iguales, buscó bien ahí cuando se iba a la red Magret, le buscó los pies para este 15 iguales. Taca, 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 ese duelo de voleas. 15-30. Bueno, 15-40. Ahora son tres las oportunidades para el counterbreak de Incerillo y Moró. Saca por 4 ahí, Tizón, 30-40. Un jugador bastante eléctrico, Tizón. Puro nervio. Qué bien, buscó Muro al medio, se fue rápidamente a la red y ahí está. Consiguen el contra break, estos 4-2 para dar emoción a esta semifinal. Se me lengua la traba, pero no importa, seguimos. Bueno, estamos ahora con un amigo, compañero, desde hace muchos años, actualmente director deportivo del APT Padel Tour. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo de Larrán. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. ¿Algún partidito de pádel has mirado, no? Unos cuantos, en estos años unos cuantos. Y de todos los niveles y categorías, además, porque este señor que ha sido, además, ustedes tienen la oportunidad, si todavía no la han visto, en nuestra página web hemos hecho como un Jurassic Padel, la historia del pádel en vivo, con una entrevista a Gonzalo de Larrán y Mariano Lasaigue, que se la recomiendo, hablando de una trayectoria de más de 30 años en el deporte y a lo que iba, que ha sido el primer árbitro internacional de pádel cuando el pádel todavía prácticamente ni existía en España, Gonzalo. Bueno, estaba en sus comienzos, efectivamente. No tiene nada que ver lo que había con lo que hay, pero es una época que yo recuerdo con muchísimo cariño. El ver nacer a un deporte, exacto, es muy gratificante y sobre todo ver la velocidad con la que ha crecido en concreto el pádel. Uh-huh. No tiene nada que ver en nada, ni en los materiales con los que se practicaba en cuanto a palas, etcétera, etcétera, y por supuesto la pista, el nivel nada, físico, ¿no? nada. O sea, la primera pista de cristal que hubo en España, que fue para un torneo internacional, no recuerdo exactamente el año, pero yo sé el año 94 o algo así. Uh-huh. Hasta esa época se jugaba exclusivamente en pistas de muro. De muro. Uh-huh. Y con los famosos picos en España,
que para mí eran muy atractivos. Era una de las cosas que hemos, entre comillas, que hemos perdido. Perdido, ¿no? Sí. Pero bueno, era un poco, era una situación divertida porque el nivel de los jugadores argentinos era superior al de los españoles. Y en esos partidos con los picos, bueno, pues implicaba una pequeña ayuda. Bueno, ya seguimos con historias de pádel con Gonzalo de Larrán. Aquí están 4-3. Moró conservó su servicio. Volvemos en unos segunditos. Ahí estamos viendo las estadísticas de estos 7 primeros juegos, 4-3, muy igualadas. Con el servicio ahora de Magret, 15-0. Estamos en compañía del director deportivo del APT Padel Tour, Gonzalo de Larrán, quien nos estaba recordando el pádel de hace algunos años. Lo saca Magret por 8, no por 4. Impresionante la potencia de este jugador. Gonzalo, de estos días, yo ya lo he dicho, pero bueno, creo que coincidimos, hemos tenido gratas sorpresas en cuanto al nivel de muchos jugadores, ¿no?, del torneo. Pues sí, efectivamente. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que estamos celebrando un torneo en un país relativamente nuevo en el deporte del pádel. O sea, no es España, no es, por supuesto, no es Argentina, no es Brasil, y a pesar de eso, pues los jugadores belgas, como holandeses y los franceses, me han sorprendido gratamente. Es, por supuesto, no es el juego de las figuras del pádel mundial, pero me ha sorprendido gratamente. Claro, es bueno. Es pádel y también nos hubiese gustado, lamentablemente no ha podido así, pero ya habrá oportunidad de ver el nivel y comparar un poquito también con los jugadores de América en un torneo y en un circuito que lo que pretende es justamente eso, ¿no? Dar la oportunidad de conocer nuevas caras. Efectivamente, o sea, si por algo se destaca este circuito es porque llegamos a sitios, a ciudades, a países que habitualmente no tienen una competición de alto nivel. Uh-huh. Entonces, en este torneo, por las circunstancias que todos ya conocen, el COVID, uh-huh, no ha sido posible que los jugadores que vienen principalmente de Sudamérica hayan podido viajar. Nos hubiera gustado poder ver, hacer una comparación del nivel entre unos y otros, pero bueno, tendremos oportunidad, seguro, a lo largo del año tendremos oportunidad de verlo. Sin duda. Bueno, ahí veíamos un grandísimo resto de Tizón para este 30-15. Buenísima la definición, 30 iguales. Ahí vemos la repetición, se fue con toda la red Moró. Y ahí sorprende Magret a Incerillo, que quedó vendido, el pobre. Para este 30 iguales, Incerillo, que está intentando lograr ganar su primer servicio. Ha perdido los dos anteriores. Llevan un break de ventaja Tizón y Magret. Se equivoca ahí Tizón, tira la pelota al cristal, hace el gesto luego.
40-30. Ahí no, perdón, Amoró, 5-4, siguen con vida en este primer set. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, Tizón sacará para cerrar esta primera manga. Volvemos, amigas y amigos, con las estadísticas de estos 9 primeros juegos. 3 los errores no forzados de Magretti son el doble, 6 exactamente de Maxime Moreau y Jerome Incerillo. 7 los golpes ganadores de Magretti son contra 4 de sus adversarios. 5 de 8 los smash para Tizón y Magret, 4 de 6 para sus rivales. Y bueno, cifras que están mostrando la igualdad en este primer set. Con esta leve ventaja que tratarán de confirmar ahora con su saque Tizón para cerrar este primer set de la primera semifinal del Bélgica Open. Llegó Incerillo. Sorprende ahora a Moro, que la manda a la reja. ...30-0... a 2 puntitos de llevarse el primer set. Ahí el fallo, esas bolas al medio que complican. Sí, un pequeño encontronazo. Sí, sí, sí. Hubo choque ahí y aprovechó Tizón la volada. 40-0... Buenísima definición en paralelo. ¡Uy! Pasa esa bola. Increíble, increíble. Increíble la fortuna que ha tenido Moro. Bueno, le ha recompensado el esfuerzo. Sí, 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 sí. Ahí vemos la repetición, la contra. La bola que se muere en la red y pasa hacia el otro lado. Ahora sí se cierra este primer set para Tizón y Magret. 6-4, ponen un pie en la gran final de mañana. Aquí en Lieja. Comienzo del segundo set, 6-4 el primero para Magret y Tizón. El fallo ahí de Moro, 0-15.
Ahora, ¿cuál? Buenísima la definición de Moró. Muy rápido, ha estado muy rápido, muy atento. Es raro que Magre se le quede corto un smash, porque la verdad que tiene un físico imponente. Intimida. No, esa no vale, Magret. Dio de lleno en el entramado metálico, diría Ginudo. 15-40. Bueno, excelente. Grandísima definición de Tizón. ¡Qué bárbaro! Esa dos manos, impresionante. Le da una velocidad impresionante. Bueno, igual que en el primero, break nada más empezar para Tizón y Magret. En este caso han roto el servicio de Moró. ¿15-0? ¿30-0? Está sirviendo en este segundo juego y para consolidar el break. Adrien Magret. ¿40-0? Excelente, nuevamente la definición de Tizón. Juego en blanco, 2-0 en este segundo set. Bueno, se están cumpliendo un poco la previsión. Partía Magret y Tizón como favoritos, uh-huh, y por ahora lo están demostrando en la pista. Igual para destacar el torneo de Moró y Cerillo, Gonzalo, que como bien decía, tuvieron un partido más, porque estos sí que jugaron 16avos de final. Sí, sí, realmente fue por el sorteo, fue una de las dos, de las cuatro parejas que tuvieron que jugar una ronda más, que a veces es bueno y a veces es malo. Es malo. Es verdad que entran antes en competición, pero también les exige un mayor esfuerzo físico. Con el servicio Incerillo, 15-0. Perdón, 0-15. Ahora tocó la red. 15 iguales. Ahí vimos la repetición. Y ahí el toque con la red. Incerillo que le cruza muy bien la pelotita a Tizón, 30-15. Bueno, vamos a intentar tener antes del comienzo de la segunda semifinal la palabra del presidente de la Federación Belga de Pádel y presidente además de la FEPA, de la Federación Europea de Pádel, Philippe Serfond. Que bueno, ha sido una de las personas importantes para traer este torneo aquí, ¿no? ¿2-1? Ahora han conservado su servicio Incerillo y Moró, que no quieren perder pisada en este segundo set. Están break abajo. Volvemos en unos segundos tras la publicidad.
15-0, Inserillo que deja esa bola en la red. Estamos en el cuarto juego, segundo set, en directo desde Lieja, en Bélgica, con este primer torneo del circuito APT Padel Tour en tierras europeas. La saca muy bien Tizón. 30-0, está on fire. El jugador francés. Sí, Tizón es un jugador que el aspecto, por lo menos que desde fuera, es que está concentrado incluso cuando está en el banquillo. Es, o sea, increíble, es impresionante. Sí, sí. Eléctrico, le dije sí, yo. Sí, sí, es está enchufado. Sí, 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 sí. Súper concentrado. El fallo ahí de Moró, juego en blanco, 3-1, siguen con la ventaja en el marcador. En este segundo set se encaminan hacia la gran final de mañana, Tizón y Magret. Con el saque ahora de Maxime Moró, este jugador francés, nacido en Niza, y que reside en la capital, en París. Bueno, tenemos una final muy internacional mañana porque tenemos la garantía 100% que va a haber una pareja francesa. Uh-huh. Y luego hay un bonito duelo en la segunda final entre la pareja mixta portuguesa y española contra los jugadores holandeses, que ayer demostraron el altísimo nivel que tienen. Uh-huh. Y incluso, bueno, pues sorprendieron por una parte venciendo a Escatena y Bernils. Y Bernils, sí, sí. Y bueno, esto es, creo que es muy bueno para el pádel. Parece que en Europa todos los jugadores españoles tienen que ganar sus partidos y se ha demostrado que no. O los españoles, los argentinos, que también han venido estos chicos aquí. Pero bueno, es un poco lo que comentábamos al comienzo y ayer con Diego y con José Montalbán, de que muchas veces no se conoce el nivel de algunos jugadores porque no tienen oportunidad tampoco de mostrarse así como lo han tenido aquí en este torneo en Bélgica, ¿no? Bueno, precisamente es una de las finalidades de este circuito, poder empezar a conocer a jugadores que hasta ahora son desconocidos. Ya nos pasó en Paraguay con una grata sorpresa de jugadores muy jóvenes, muy tanto jóvenes, paraguayos, sí, argentinos. Y aquí está pasando un poco lo mismo. Tal vez no sean tan jóvenes, pero por lo menos descubrir que fuera de España, fuera de Portugal, fuera de Suecia, que posiblemente sean los países, Italia, donde está más desarrollado, pues también claro, en otros países europeos existe el pádel y empieza ya a tener un nivel muy bien. Ahora sí, 3-2 para Tizón Magret en este segundo set. Damos espacio a nuestros patrocinadores y regresamos. Dime el nombre, así lo saludamos. Ya estamos en directo, bueno, riéndonos de algunos comentarios, algunos profesionales que hay en el chat de aquí, por lo que nos dice Clara Navarro, que son extraterrestres del pádel y no les gusta esto, porque es muy sencillo, cambian de canal y se ponen a ver fútbol. Bueno, a ver, si lo que pretenden ver en este partido es a los jugadores número uno del mundo, pues probablemente pues no lo vean. Creo claro, que lo que hay que hacer es reconocer cómo ha subido el nivel. Me gustaría que la gente que hace estos comentarios también supieran un poquito la historia del pádel en estos países.
cómo estaba hace escasamente 1 o 2 años y cómo está hoy. Sí, y sí, eso sí. Es lo que verdaderamente hay que sacar de positivo. No es si juegan mejor o juegan peor. Claro. Pero aparte, además los agradecidos son los jugadores, porque todos nos decían, a pesar de las tantas dificultades que hemos tenido para desarrollar este torneo y que tuvimos que suspender el segundo, los propios jugadores agradeciendo el esfuerzo de desarrollar este torneo aquí, porque para ellos el pádel no es el, vamos a decir, su motivo de vida. O sea, lamentablemente no, son semiprofesionales, como nos decían Crasón y su compañero ayer, los número uno de Bélgica, que tienen otros trabajos, no se dedican profesionalmente al pádel 100%. Pero así todo, han mostrado un nivel muy bueno. Sí, sí. Vamos, de hecho, la mayoría de ellos son profesionales de la enseñanza, más que profesionales de la competición. Claro. Porque es de lo que verdaderamente viven. Por eso hay que reconocer el mérito. La oportunidad que tienen estos jugadores de tener un torneo de estas características, con los premios que da, que no lo han tenido nunca, yo lo veo muy positivo. Exacto. Aparte que creo que siempre es mejor sacar las cosas positivas que las negativas. Pero bueno, así somos. Bueno, aquí tenemos el primer punto de oro. Han salvado una bola de break. Hubiese supuesto para Moró y Cerillo recuperar la desventaja. A ver si lo consiguen ahora. ¡Qué bien! Le buscó el cuerpo y se la dio. Se la dio en todo el cuerpo. Le dejó el tatuaje. Va a volar en el medio del pecho a Megret. Y recuperan la desventaja, amigas y amigos. Hay partido, hay semifinal. Están 3-3 en este segundo set. Era fácil apuntar a Mar. Tiene volumen, ¿no? Tiene volumen, sí, para acertar. Se parece a Solé, sí, el tamaño. Bueno, hablando de tamaño, a ver, tengo una preguntita para ustedes y para los oyentes. Hay un jugador que me ha sorprendido no solo por su juego, sino también por su altura. Estamos hablando de Bram Meijer. Lo veremos a continuación, al jugador holandés, nacido en Almelo. Y ¿cuánto mide? Pues está cerca de los 2 metros, debe estar, ¿no? 1,90 y... No. Usted lo sabe, cachondo, no me lo diga. Cerca, es una pista. Una pista, cerca de los 2 metros, exactamente. Y ayer lo comentábamos, es difícil entrarle a un jugador con esa envergadura pegada a la red. Llega esa Moró. Repartiendo Magret para un lado y para el otro. Están cambiados ahora Moró, Einser y yo. Sale con un globo pinchado. Perfecto. Se le va. Al final el esfuerzo tuvo su recompensa. La bola que se le va al cristal. A Tizón. 30-0. Oportunidad que tienen Inserillo y Moró para ponerse por primera vez en el partido por delante en el marcador. Excelente. Mucha calidad la de Benjamín Tizón. ...40-15... Este juego es muy importante para Muro Cerillo. No puede perder. No. Sería no. Ya. No quedaría todavía definido, pero sí les. Uy, no le dio bien ahí, Magrel lo tuvo todo. Muy buena la defensa de Inserillo. Ahí va Moró. Excelente el globo y ahí comete el fallo nuevamente Magret. Logran mantener su saque. Están por delante ahora en el marcador 4-3. Moró e Inserillo en este segundo set.
llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. ¿O no? Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Monsieur Tisson con el servicio, ahí tenemos las estadísticas de este segundo set. Están 4-3 arriba, por primera vez en el partido, Morón Cerillo. El resto en paralelo de Cerillo. Se la saca de encima Moró, pero se va la bola larga del cristal. Estamos junto a Gonzalo de Larrán. Gonzalo de Larrán, así. Director deportivo del APT Padel Tour. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, pues la verdad, parecía cuando empezó este segundo set que... Que iban a seguir de largo, ¿no? Sí, que iban a ganar con relativamente facilidad y, bueno, le están dando mucha guerra. Vamos a ver qué pasa en este juego. Qué buena bola en paralelo de Moró, ¿eh? Yeah. 30-0. Bueno, cuatro jugadores, Gonzalo, que se conocen de memoria, ¿no? A la perfección, además integrantes de la selección francesa, compiten continuamente ahí en territorio francés y bueno. Sí, además entre ellos me da la sensación por unas pequeñas conversaciones que he tenido antes de empezar el partido que tienen una pequeña rivalidad entre ellos. Sí, estamos sí, hablando de dos de las tres, cuatro primeras mejores parejas de Francia. De Francia. Se han enfrentado efectivamente ocho veces. De hecho, uno de ellos, no vamos a decir quién, me está diciendo, por favor, que el árbitro le controle el saque. El saque. Bueno, ya cobró el saque, ¿eh? Sí, sí, porque es alto, pisa la línea. Exacto. ¡Uy! No le pasó nada, ¿eh? No le pasó nada. No, se ha resbalado. Más que resbalarse, se ha tirado. Se ha tirado, sí, en busca de la bola. Y con un resultado poco efectivo, pero bueno, hay que agradecer el esfuerzo. Pues sí. Que bueno, por cierto, hablando de agradecer, Gonzalo, agradecer a todo el staff que nos ha atendido a lo largo de esta semana aquí de la empresa Swing, organizadora del evento, de todo este montaje. Pues efectivamente, agradezco tu comentario porque desde luego, si no hubiera sido por ellos, son torneos que cuando sales al extranjero pues tienes más dificultades en organizar las cosas si no tienes un contacto de algún promotor y la organización por parte de la empresa Swing ha sido impresionante. Yo desde aquí quiero agradecer a Samuel y a todo su equipo el esfuerzo, las horas extras que han hecho y cómo nos han ayudado. No, y aparte de todo, para comentar, 0-30 está, ojo, atención a esto, con el saque de Moró, 0-30, y esto es 0-40. Son cuatro bolas de break, ¿y en qué momento? Noveno juego, segundo set. Hablando un poco de las restricciones y limitaciones que hay en Bélgica acá, que ya las comentaremos también. Pues sí, porque son bastantes. Sí. Negret. Un huracán en la red, no llega ahí, logran romper el saque. Demoró en este noveno juego, 5-4 para Tisson y Magret. Cuando regresemos, sacarán para cerrar el partido, para sellar el pase a la final de este Bélgica Open. We'll be right back.
Volvemos, amigas y amigos, en directo desde Lieja con el primer partido de las semifinales de este Bélgica Open. Adrien Magret te está sacando para sellar el pase a la gran final de mañana, Gonzalo de Larrán. Pues sí, ya yo creo que tenemos... Bueno, se le va el cristal. Opciones de tener cambió. Esto, aunque ha cambiado efectivamente. Siempre, la cosa es siempre llevarnos la contraria. Exactamente, hay que discutir. Bueno, 0-15 con ese fallo de Magret, que la tiró larga el cristal y ahora la tira a la red y esto es 0-30. Bueno, todavía no está todo dicho. Me gusta, para darle emoción. Bueno, le mando un saludo muy grande desde Argentina y que está deseando que vayamos para allí el próximo mes a verle, Daniel Bonino. Bueno, ojalá. Ojalá nos ojalá deje, podamos ¿no? ir, porque a mí Argentina es... Para mí es ir a Argentina siempre es un privilegio. Sí, sí. No un gusto, un privilegio. Porque siempre me han tratado de lujo, la verdad. Y se come y mal ver, y bueno. Bueno, sí, sí. No. Y ver a Daniel Bonino, pues todavía con más razón es un gusto. Al igual que muchísima gente que conozco en Argentina. Muchos amigos que tenemos por allí, exactamente. Bueno, amigas y amigos, llega la primera bola del partido, 40-30. Bueno, empiezan las discusiones. Sí, ya en el último esto no sé si merece mucho la pena discutirlo. Claro, pero bueno. Y ahí está, lo consiguen con el saque de Magret. Final. 6-4, 6-4 la victoria para Tyson y Magret, que van a estar mañana en la gran final de este Bélgica Open aquí en Lieja. Bueno, un partido más, bueno, parece que hay una pequeña discusión. Sí, una pequeña discusión. Bueno, son jugadores, como decíamos, que se conocen desde hace mucho tiempo y bueno, no merece la pena este final. Efectivamente, no... De un grandísimo partido el que hemos tenido aquí en la pista central de Cajón de Fong. Esa discusión, ahí trata Inserillo de limar asperezas y esperemos que todo quede en eso, en una calentura, como digo yo, del momento. Y que acabe rápidamente. Bueno esperemos es a ver. Es deporte, estas cosas pasan. Sí, pasan. Pero vamos, que aparte, yo no he visto durante el partido ninguna. No, ningún gesto ni nada. Yo creo una que. Discusión o lo que sea. Es lo que hablábamos hace un ratito. Estos jugadores no es que vengan picados, pero juegan muy habitualmente claro. unos contra otros. Uh-huh. Y bueno, al final se están jugando su prestigio y se están jugando a entrar a una final. Claro, claro. Pero bueno, haya paz, muchachos, que esto es pádel. Bueno, Gonzalo, gracias por haber compartido estos minutos en la retransmisión. Es un momento complicado porque además no tenemos público, pero bueno. Gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Tiene trabajo Gonzalo el arranque, ya se va para la pista porque obviamente continúa la discusión que no es bonita. Vamos rápidamente, gracias compañeros desde Suecia que nos suministran ya las estadísticas de este partido. Victoria por un doble 6-4 de Adrien Magret y Benjamín Tyson ante Maxime Moreau y Jeremy Inserillo. Ahí estamos viendo errores no forzados, 14 para Moreau y Inserillo contra 10 de los ganadores, 14 los puntos ganadores de Tyson y Magret ante 9 de sus rivales, 11 de 16 los smash que consiguieron Magret y Tyson, 6 de 10 para Moreau y Inserillo. Ya está todo más en calma, todo más tranquilo, en minutos nada más tendremos la palabra de los vencedores de esta primera semifinal del Bélgica Open, repetimos, victoria para Magret y Tyson por un doble 6-4. Mientras ya vemos allí, haciendo ejercicios para entrar en calor, a los rivales del próximo partido, Miguel Oliveira, el jugador portugués, y su compañero, el español Cayetano Rocafort, que enfrentarán a la pareja sensación de este torneo, los holandeses Uriel Marsen y Bram Meijer.
En unos segunditos nada más, ya está nuestra compañera Clara Navarro para la entrevista con los campeones, perdón, los campeones, los ganadores de este partido. Va a estar solo Benjamín Tizón. Adelante, Clara Navarro. Primera final de sí. APT Padel Tour. Sí. ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Cómo te sientes? Muy feliz porque jugamos un buen partido. Un poco de presión al principio para empezar, pero jugamos bien en condiciones como ayer, increíble. Ahora, a recuperar por la final porque creo que mi compañero no está conmigo porque le duele el rumelo. Pero bien, que es una lesión de un mes antes. Espero que todo va a estar bien, pero... Muy feliz de estar en la final de la APT, es un circuito increíble y vamos a ver contra quién juegas mañana. ¿Y cuál crees que ha sido la clave para poder ganar este partido? Creo que es los momentos importantes, es la clave, punto de oro y además queda nuestra buena táctica, que creo que funciona bien y que Adrián, mi compañero, hace un buen partido. Yo con alto y bajo, pero bien, muy contento, muy feliz de estar aquí y... Digo, todo bien. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias, compañera Clara Navarro, que estuvo con el finalista de mañana, Benjamín Tizón, con un español estupendo. En la entrevista vamos a hacer una breve pausa mientras, bueno, se desinfecta, esa es una de las normas, ¿no? Se desinfecta toda la pista, las zonas de banquillos de jugadores, cumpliendo con la normativa del COVID. Volvemos en unos minutitos nomás para el segundo partido de semifinales de este Bélgica Open.
llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. ¿O no? Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Somos futuro.
hacia atrás. Somos padres. Cuando te caiga al suelo, ay, te tiene que
llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. ¿O no? Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos de nuevo a la acción. Estamos a puntito nada más de comenzar el segundo partido de semifinales de este Bélgica Open, pero antes tenemos al anfitrión, al invitado de lujo de este torneo, al presidente de la Federación Europea de Pádel y presidente además de la Federación Belga de Pádel, Philippe Serfón, está junto a nuestra compañera. Pero adelante, Clara. Philippe, for this interview. We would like to know, what does it mean for Belgium to have the first European tournament of APT Padel Tour? And also, as president of FEPA, how do you see the level of the players of this tournament?
Well, obviously it's an honor and it's a pleasure to host this tournament here in Liège in Belgium. So it's obviously a great honor to host this first edition of a professional European tournament here in Belgium. So I think, unfortunately, as you know, we had a very strict protocol in terms of COVID, but we managed to maintain the event. So I think that was, from this perspective, that was something really important. And regarding the level of the players, I think as president of the European Federation, I think we're very happy to have a lot of nationalities. While COVID provided that we had a lot of issues with COVID, the players made the effort to come, sometimes in very difficult conditions, but they were here. And we had the opportunity to have the best Dutch players. We had some very good pairs from France. My Belgian players did quite well because we managed to qualify three pairs in the quarterfinals, which was very, very interesting for them because they will get some points for the next tournament. So we're very proud of that because we're a small nation, and these guys did well. Very proud to have you here and see a lot of these nationalities playing, here in Belgium. Thank you very much, Philippe. Oscar, haciendo un pequeño resumen de lo que estaba hablando con Philippe, dice que es un honor poder tener el primer torneo europeo de APT Padel Tour y un gran placer. Y aunque hayamos tenido restricciones por el tema de COVID y nos haya dejado algún problema, aún así sigue siendo muy, muy, o sea, un gran honor, como comentaba antes. Y también ha interrumpido la... Y ahí se queda. Nos ha dicho, obviamente, de la satisfacción para él como belga el haber tenido a tres parejas belgas presentes en los cuartos de final, que ya hemos destacado además en la edición, y obviamente agradeció a las parejas francesas también, a pesar de que Francia no pertenezca a la FEPA, a la Federación Europea. Ha sido un placer tenerlos aquí presentes y que mañana estarán además en la final. Gracias a Philippe Serfon, presidente de la Federación Europea de Pádel y Federación Belga de Pádel, por estos minutitos que nos ha dedicado para saber su opinión. Como decíamos, estamos a puntito nada más de comenzar este segundo partido de las semifinales del Bélgica Open, que enfrentará al portugués Miguel y su compañero, el español Cayetano Rocafort, contra la pareja holandesa Uriel Marcén y Bram Meijer. Hacemos una breve pausa, dos segunditos de publicidad y volvemos en directo desde Caserne de Fong. Pero porque los suecos lo hacen a través del retraso que no sé explicarlo. Pero no queda bien, porque la pausa esa queda en el, la retracción. ¿Estás seguro?
Ya jugadores en pista para la disputa de este último billete a la gran final de mañana de este Bélgica Open. Tenemos de espalda nuestras pantallas. A la derecha, Miguel Oliveira, jugador portugués. A la izquierda, de negro y gorra amarilla, para el español, el jugador de Marbella, Cayetano Rocafort. Enfrente, en la posición drive, y con un, hoy preguntábamos la altura, 1.06 m, para este gran jugador holandés, Brian Meyer, y su compañero de blanco con la vincha negra, Uriel Marsen. Todo preparado, entonces, están calentando previo a este partido. ¿Algún favorito, Gonzalo de la Rana? Bueno, parten como favorito la pareja española. Entraban favoritos prácticamente del torneo y siguen siendo. Uh-huh. Pero bueno, yo tengo ganas, me sorprendió la pareja holandesa. Hicieron un partido muy completo y creo que van a dar guerra. No soy un especialista en acertar, resultados, ¿no? El otro día me hice yo mismo una especie de medio porra para ver quién llegaría a semifinales y solo acerté el 50%. Exacto. Teníamos en primer lugar a Cayetano, estamos viendo las fichas de Miguel Fonseca Oliveira. Miguel Oliveira, nacido en febrero del 98. Ahora con la presentación de sus rivales. La pareja sensación de este Bélgica Open. Holandesa, formada en la posición del revés por Uriel Marsen, ahí lo ando, nacido el 17 de julio de 1991 en Spijkenis, Holanda. No sé si me salió bien la ciudad, pero algo parecido. Y aquí su compañero de 1.96 m, Bram Meyer, nacido el 13 de octubre de 1994 en Almelo, que juega en la posición del drive, y que ya lo verán si no tuvieron el placer de verlo ayer, que parece un poco, se va a la red, empieza a mover los brazos para todo el aplicadísimo, espigado jugador de los Países Bajos. Bueno, queda un minutito nada más para que el árbitro indique el final de este calentamiento previo. Los jugadores irán al banquillo y luego dará comienzo el último partido de esta tarde. Ya esperan en la gran final de mañana los franceses Adrien Maigret y Benjamin Tisson, quienes vencieron en el primer encuentro a sus compatriotas Maxime Moreau y Jérôme Incerillo por un doble 6-4. Hermoso lugar de la RAN en el que estamos, ¿eh? Precioso. La Caserne Fon. Precioso. Me comentaban que antiguamente habían sido unas caballerizas y tienen un techo de madera impresionante y una iluminación muy cool. Ahora lo utilizan, me han dicho, para conciertos, para obras de teatro, espectáculos. Un sitio muy, muy bonito. La verdad que sí. Visto desde afuera no representa lo que después se aprecia aquí dentro, porque la verdad que el lugar es espectacular. Sí, es una pena. Nos comentaba Philippe, el presidente de la ONU, que estaba muy apenado por las dificultades que está entrañando el COVID en todos los países, no solo aquí en Bélgica, que ha motivado, pues eso, la falta de muchos jugadores, porque no han conseguido las autorizaciones para poder viajar, especialmente los jugadores que provenían de Sudamérica. Claro, claro. Y bueno, pues ha restado lógicamente, sí, categoría al nivel de jugadores, pero tenemos lo que tenemos, vivimos en la época que vivimos y, como se dice normalmente, es lo que hay. Exactamente. Bueno, las restricciones del COVID, aquí las medidas son sumamente estrictas, como debe ser, en cuanto a, bueno, por ponerles un ejemplo, hemos dado a principios de esta semana, cuando llegamos, un vídeo de presentación
de todos los controles que de cada uno, de, no solo de los jugadores, sino de la organización, cada uno con su PCR, una acreditación especial, un bunker con un código de barras en el cual se verifica efectivamente si ha pasado los controles del PCR. Esta mañana además tuvimos un nuevo control más, ya el que nos servirá para viajar, por suerte. Nos reíamos además porque, bueno, había dos largas filas ahí en la plaza y Miguel Oliveira, con mucha habilidad y cuando vio que había muchísima gente esperando para hacerse el test, se hizo muy amigo de Moró. Sí, sí, lo que literalmente se llama se ha colado. Se ha colado, exactamente. Y en un país de estos que son bastante estrictos para estas cosas, pues la gente en la cola no le miraba con muy buena cara. Bueno, va a comenzar el partido con el servicio precisamente de Miguel Oliveira, el jugador portugués. En marcha, la segunda semifinal. Bueno, se vendió ahí un poco en el golpeo. No lo desaprovechó Meyer para este 0-15. Ahí vemos la repetición. Segundo servicio. Quince iguales. Se va larga esta bola de Meyer, 30-15. Llega esa bola Meyer. Qué bien, buscó la reja ahí Oliveira. 40. Muy bien, Miguel es un jugador ya con mucha experiencia profesional. Lleva varios años ya jugando a un primer nivel y es buenísimo que haya jugadores. Portugal ya lleva varios años ya teniendo, sí, buenos jugadores. Tres o cuatro jugadores de muy alto nivel. Y excelente Miguel, y la definición. Miguel Oliveira, jugador Babolat y Monte Carlo Internacional Sport. Bueno, se hacen con el primer juego del partido, el portugués y el español están 1-0 arriba en esta segunda semifinal del Bélgica Open. Con el servicio ahora de Marsen. Muy bien, buscó los pies ahí de Oliveira. 15-0. Lo que les decía, es enorme. Meyer parado en la red. Cayetano. Quince iguales.
30-15. Con el saque de Mersens. Bien, muy bien. Meyer ahí se trae la bolita para igualar a uno el marcador en este primer set. Ahí vemos la repetición. Sube muy bien ahí. Sí, es un jugador de mucha envergadura. Es muy difícil pasarlo con globos. Esto se notó ayer muchísimo en el partido contra Skatena y Mark Bernils. Uh-huh. Yo creo que acabó, sobre todo especialmente más, acabó desesperado. El saque ahora del español Cayetano Rocafort. Bueno, 30 iguales. Qué bien se sacó esa bola del cuerpo Marsen. Excelente definición otra vez de Meyer. Primer punto de oro de este partido. Lo pide el mismo Meyer. Vemos la repetición, la bola a la reja. Primer servicio. Y llega el break, primero del partido para los holandeses que se ponen con ventaja en el marcador de 2-1. Hacemos una breve pausa y regresamos. It's the man to serve.
Qué bien sorprendió ahí Oliveira en la red. Para este 15 iguales. Bueno. Como decíamos, ya esperan el LAL de mañana. Adrián Magret y Benjamín Tizón. Llegó esa bola, pero no pudo pasar la red. 15-30. Bueno, lo que estamos viendo en estos primeros juegos, no te puedes despistar en ningún momento, que la pareja holandesa es una pareja bastante firme, muy regular, uh-huh. No destaca por nada, pero tiene un juego bastante sólido. Bueno, y estas son tres bolas de break, tres bolas para recuperar la desventaja que tienen los holandeses del juego anterior. Meyer. Duelo de voleas. El fallo de Oliveira, que se agarra de la cabeza. Salvan la primera, 30-40. Al medio dando la T, la bola que sorprende a Oliveira, la saca con todo, punto de oro nuevamente, el segundo consecutivo. Bueno, han levantado dos pelotas de break y este punto es importante con la posibilidad de hacer dos a uno los holandeses, ¿sí? El fallo de Meyer, que no se lo puede creer. Parecía una bola fácil, ¿eh? Sí, sí. La teoría de nadando toda la noche para ahogarse al amanecer. Bueno, contra break, amigos. Dos iguales. Estamos como al comienzo. Con el saque ahora de Miguel Oliveira. Jugador portugués, el jugador Babolat, que pone el juego, la pelotita en este quinto juego, 15-0. La temperatura que está haciendo aquí en el local donde estamos, que no es alta, no, está motivando que el juego bueno, se ralentice un poquito. Claro, es lo que los smash pues les está costando traerla. Exacto, es lo que explicamos un poco ayer con Josepe Montalbán, justamente eso, ¿no? Que estaba la pista y es precisamente por la temperatura. Para que se hagan una idea, aquí estamos muy, pero muy abrigados en la zona de comentaristas porque hace mucho frío. Sí, esto motiva lógicamente, bueno, los partidos se igualen. Más. Se ve más padre. Más atractivo, lógicamente. No sería pim pam pum y a correr. Muy buena bola, recuperó ahí Marsen. Provocó el fallo ahora de Rocafort. 40-15.
Y se va larga esa bola, ahora sí conservan su saque y están por delante en el marcador Oliveira y Rocafort, 3-2, primer set, ya volvemos. Ya estamos con las estadísticas de estos 5 primeros juegos del partido. Están igualados a todos. Miren, 5 errores no forzados, uno, van 22 minutos de partido. Decíamos 5 errores no forzados cada uno, 4 los puntos ganadores de cada uno. 3 de 4 en smash y bueno, 4 el máximo de puntos ganados. Es la única, parece, diferencia que hay en estos 5 primeros juegos del partido. Ya vuelven a pista los jugadores con el servicio ahora de Uriel Marsen. Estamos junto a Bob de la RAN, director deportivo de APT Padel Tour. El fallo ahí de Marsen, 0-15. Y somos de los pocos privilegiados que podemos estar aquí porque lamentablemente no hay público y bueno, prácticamente ni a los jugadores participan nuevos, por más que tengan su correspondiente test, se les permite estar aquí en la zona. No, efectivamente, y desgraciadamente pues aquí en Bélgica hay medidas muy estrictas. Ni que lo diga, de la RAN, no pudimos ir a ningún restaurante todavía. Bueno, ¿qué ha comido estos días? Dígame. Ahora se está para los enamorados del la comida kebab. Rápida. Exacto. De las hamburguesas, las pizzas y el kebab que he probado por primera vez en mi vida porque no me ha quedado más remedio. Las recomendaciones de Quique, nuestro amigo fotógrafo oficial de APT Padel Tour. Pero no, la realidad es que se están viviendo momentos muy complicados, obviamente solo comida para llevar con las dificultades que se tienen en estos momentos. Incluso hay jugadores que nos han preguntado si podrían venir con sus con algún familiar acompañante, imposible. Bueno, estas son 4 bolas de break, vamos de break en break en esta segunda semifinal, 0-40. Y ahí está, lo consiguen. Están 4 arriba. El portugués y el español en este primer set. Sí, habían comenzado un poquito dudosos y parece que se están entonando ya. Quince-cero. Bueno, después de mucho tiempo consiguen un puntito los holandeses. Quince iguales. Treinta quince, se lamenta Meyer.
porque había bloqueado bien, pero se le fue larga esa bola. Se cae esa bola. 40-15. Y ahora un poco de fortuna de Rocafort para consolidar el break en el juego anterior y coger ya una ventaja considerable en el marcador. Están 5-2 arriba Rocafort y Oliveira en este primer. El octavo juego de este primer set, restan para llevarse esta primera manga Oliveira y Rocafort. No sale esa bola, la vio fuera, pero no. 15-0, el despigado jugador Meyer con su servicio. Silencio. No sé, Oscar, si habéis tenido la oportunidad estos días de comentar lo del el color de la moqueta. Sí, ha una tenido novedad, buena receptividad. A mí, que era un poquito escéptico al principio, antes de esto, me está gustando, la verdad. No sé, y el feeling que tienen los jugadores es bueno. Hemos estado hablando con ellos también para consultarles. Y en general, ha tenido mucha aceptación. Bueno, pues otra novedad más en el circuito. También quería nombrar árbitros. Estamos utilizando dos árbitros locales, además de un árbitro español. Importante, sí, destacarlo. Y esto es importante también, pues son los jugadores los que están subiendo en estos países, sino que ya incluso la información de árbitros nuevos, esto viene muy bien. Siempre estamos utilizando en general árbitros españoles, portugueses. Argentinos. Y argentinos, por supuesto. Pero en Europa es, aparte de económicamente ser caro, pues el ir formando árbitros es buenísimo. Los árbitros también están encantados porque para ellos es una experiencia muy buena. Y como formación, es tener un torneo de estas características, pues es importante. Se trae muy bien la bolita ahí. 40-15. Toca la red de Oliveira. Mantienen su saque. 5-3. Y ahora será el portugués Miguel Oliveira. La pala va a volar de sacar. Muy bueno.
buena bola la que ha bajado. Excelente. Miguel. Otro dato importante de cómo está creciendo el país es la cantidad de jugadores y profesionales españoles que están empezando a trabajar en otros países, que es como es el caso de Cayetano Rocafort, que está trabajando en Suecia. Sí, hacíamos referencia ayer, lleva 2 años radicado allí. Y eso nos decía él mismo en la entrevista, que a ver si con su participación motiva que otros jugadores de allí comiencen a disputar el circuito, ¿no? Efectivamente, pero bueno, es muy buena señal que se requiera la presencia de profesionales, porque esto implica un interés por parte de estos países en ir mejorando y en el profesionalismo. Bueno, tenemos dos bolas de set. Sí. 40-15. Ahora son tres de la RAN. Usted se quedó en la época que no había punto de oro. Por supuesto. Me cuesta todavía. Ay, a mí, ni le digo. Lo calculo 2 o 3 veces. Son 3 las oportunidades de cerrar este primer set para el portugués Miguel Oliveira. ¿Consigue la primera? No. Parece que no. No, 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 no. Le pilla el truco Marcen. Es lo que comentábamos antes. No están definiendo mucho con el smash, no están trayendo la bola lo suficientemente y les está penalizando. Ahora sí. Pues ahora no. Ahora tampoco. Qué bien salió nuevamente Marcen de pista para recuperar punto de oro. Ahí vemos la repetición. Le pegó bien Cayetano. ¿Y hasta dónde salió Marcen? Para dejarla dormida en la red. Ahí vemos la repetición. La salida de pared de Miguel Oliveira. El fallo, esto no se acaba, amigas y amigos. Tuvieron 3 bolas de set, Oliveira y Cayetano Rocafort. Forzaron el punto de oro y lo consiguieron. Los holandeses que descuentan ventaja, están 5-4 abajo en el marcador. Volvemos en unos segunditos. Volvemos con el saque, partido que se ha puesto muy emocionante. Del 5-2 pasamos a este 5-4 con el saque de Uriel Marcen para igualar a 5. Qué oportunidad se perdieron de la RAN. Pues sí, además vuelven a llevarme a la boca. Es que digo, parece que se están entonando. Exacto. Se han ido para abajo. Estamos viendo que Rocafort es un GPS, ¿eh? Le da absolutamente todas las indicaciones.
a su compañero. Sí, es un jugador que comenta con su compañero continuamente la jugada. Hay algunos que les pone muy nervioso. Es tener un compañero que te está... Que te hable tanto. Continuamente hablando. Pero bueno, Miguel parece que lo está llevando bastante bien. Bueno, excelente la definición de Bram. Así, perdón, de Uriel. Para este 15-0. La deja pasar. Uriel es el de blanco. Bram es ese. El que acaba de recibir el bolazo en la mano. Sí, ha estado listo. Cayetano. 15 iguales. Cuerpo. Exacto. Treinta 15. Iguales. Está claro que el problema del smash para la pareja hispano-lusa. No. Wow, se la sacó del cuerpo Cayetano y estas son dos bolas de set. Nuevamente tuvieron tres en el juego anterior, donde finalmente rompieron el servicio los holandeses. Ahora con este 30-40 disponen de dos oportunidades más. Oliveira y Rocafort. Se va larga la primera. Punto de oro nuevamente. Qué lindo. Goal point. Parece Eurovisión esto. 8 points. La saca, llega Cayetano, la devuelve. Sin muchas cosas. Y la deja en la red, consiguen el set. Llega el break, 6-4 para Rocafort y Oliveira. Lo que no hicieron con su set, lo consiguieron restando. Bola importantísima esta de Cayetano. Ahí vemos la repetición. Qué bien salió de pista, no se complicó mucho y se apuró ahí un poquito Marcen para conseguir sorprender. Lo vemos desde todos los ángulos. Primer set que se llevan entonces Cayetano Rocafort, Miguel Oliveira. Hacemos una pausa, le damos lugar a nuestros patrocinadores y regresamos. Estadísticas de este primer set. Ahí vemos 9 los errores no forzados de los holandeses contra 7 de Oliveira Rocafort. 8 los puntos ganadores para Oliveira Rocafort, 6 para Marcen y Meyer. 5 de 8 los smash de la pareja ganadora. 5 de 7, muy igualado como ha sido este primer set, donde ha habido break contra break. Hasta esa.
que ha permitido a la pareja hispano-portuguesa ponerse por delante en esta semifinal. Esperan rival en la final a los franceses Adrien Magret y Benjamin Tichot, que con un doble 6-4 eliminaron a Maxime Moreau y Jérôme Incendio. Está sirviendo Cayetano Rocafort, jugador español que, como bien decía de la RAN, lleva 2 años radicados en Suecia, donde ahí sí el pádel está pegando un subidón tremendo, Gonzalo. Es impresionante. Lo de Suecia, yo creo que ahora mismo es el país que más está creciendo. No solo en jugadores, también en instalaciones. Las instalaciones ¿no? de Suecia son dignas de ver, impresionantes. Pues ahí estaremos, Dios mediante, y si la pandemia lo permite, con un gran máster, tal vez con alguna sorpresa. No podemos adelantar más. Sí. 40-0. Gran máster, torneo que reparte 100.000 euros en los torneos que se desarrollan en Europa y 100.000 dólares para los torneos que se van a hacer en América, en este caso en Rosario, Argentina. Donde esperamos poder estrenar el magnífico club de Monte Carlo International Sports. Ahí van las obras, ¿eh? A ver, se informa Nani. Y luego, importante destacar, Gonzalo, que ya lo hemos dicho ayer también en la retransmisión, que ahí se la trae muy bien, la saca Cayetano Rocafort, 1-0 para ellos en el segundo set. Decíamos que este torneo, a pesar de las limitaciones y todo, se ha entendido necesario mantener el premio estipulado de 35.000, en este caso, para repartir desde primera ronda, porque, bueno, a pesar de que no hayan venido los jugadores americanos, igualmente el premio es el que es, y para el caso de los Masters será de 60.000 euros. Efectivamente, a pesar de la disminución de parejas que ha habido, que teníamos 84 parejas inscritas y hemos tenido que reducir a 10, el premio se decidió mantenerlo, como es lógico, porque primero no es culpa de nadie y menos de los jugadores. De los jugadores, exacto. Wow, globo pinchado ahí de Oliveira. Es curioso, los telespectadores no creo que lo puedan ver, pero a una altura aproximadamente de unos 8 metros, 9 metros, hay unos cables que hasta ahora no he visto ninguna pelota que haya dado. Que dio ahí, sí. El fallo de Oliveira. Se ha traído un poquito. Un poquito, ¿no? 30-0. Estamos en el segundo juego del segundo set de esta segunda semifinal. Donde la ventaja de momento es para Oliveira y Rocafort. Entra muy bien. Y ahora una gran definición ahí de Rocafort. 40-15. Oliveira y Rocafort, que decíamos que debutaron en la fase de octavos de final, derrotando 6-0, 6-1 a Toniuti y Mijana. Luego en cuartos de final ayer ganaron 6-2 y 6-1 a la pareja número 1 de Bélgica, Jérôme Peters y Guillaume Crason. Uno iguales. Las parejas belgas hicieron muy buen papel en la primera ronda, pasando 3 de ellas. El propio presidente Philippe estaba encantado. Claro. No... Bueno, primera ronda que en realidad era segunda, ¿no? Exacto. Claro, en octavos. Sí.
No, estaba feliz y se lo vio en la entrevista que hiciera Clara Navarro, destacando precisamente eso, que 3 de las 8 mejores parejas de este torneo eran belgas. Sí, sí, el primer sorprendido yo creo que fue el propio Philippe. Sí. Y siempre tener jugadores locales es importante. 15-0. Y sí lo sé, además, el apoyo que hemos tenido aquí de varias empresas para la realización de este torneo, a pesar de las dificultades, a pesar de no tener público, para destacar lo de empresas como Tiscar, Ibis, el Hotel Ibis, donde nos encontramos alojados frente a la hermosa estación de tren de Liege. Bueno, y cómo no, a esto iba de RTC, la televisión local aquí en Lieja, que va a retransmitir mañana desde las 16 horas y en directo la gran final de este Bélgica Open del ATP Padel Tour. Bueno, mantienen cada uno en el comienzo de este segundo set. Están 2-1 arriba Oliveira y Rocafort. Unos segunditos de publicidad y retornamos. Llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. El árbitro da el tiempo para que retornen los jugadores. Ya están los holandeses en pista, con ganas de que esto comience cuanto antes. Ahí vemos las estadísticas. 2 los errores no forzados de Oliveira y Rafford por 1 de los holandeses. Bola a la reja de Oliveira, 15-0. Bueno, ahí estamos viendo la publicidad de Vitamin Well. Rica la bebida, la he probado y me gustó. Muy buena, yo también la he probado. Una... Reconozco que es la primera vez que no había probado... Yo tuve la oportunidad de probarla en España y ya me gustó. Y la verdad que está muy bien, aparte que tiene muchas propiedades vitamínicas, una bebida suave. Sí, yo probé la de sabor limón, muy, muy rica. Sí, además está teniendo una grandísima expansión. Yo ya lo he visto en varios torneos. Y es bueno que estas marcas apuesten también por el pádel. Bueno, como decíamos, Vitamin Well ha sido patrocinador de este torneo. También a Tenis Padel Soleil, el club de Beau Soleil, ahí en la frontera con Mónaco. Así está, espectaculares. Para disfrutar de los deportes de raqueta y también una zona de fitness. Recuerden, Tenis Padel Soleil. Si van a la costa sur francesa y quieren jugar pádel, ya tienen lugar asignado. Bueno, con el servicio ahora. Bueno, el game para la pareja holandesa, 2 iguales, segundo set. Ahora sí.
El fallo de Oliveira deja la bola en la red. Este segundo set está comenzando un poco como comenzó el primero, con mucha igualdad en el este, con algunos fallos no forzados. Quince iguales. Me río porque es un jugador muy, pero muy carismático. Este chico holandés, Bram Meijer, que cada vez que falla una bola hace unos gestos terribles. Que se queda un poquito sorprendido con el salto de rana de Miguel. Exactamente, también. Me gusta la bandeja que tiene el espigado jugador holandés. Cayetano que no logra sacar esa bola y el fallo. Increíble. Hasta Gonzalo de la Rana abrió los brazos como diciendo, ¿pero qué haces, Marcen? Una pena que justo de las pelotas que tienes a lo mejor más accesibles. Claro. Pero bueno, si se ganaran todos los tantos, sería muy fácil. 30-15. Muy bien, muy buena definición al medio ahí de Miguel Oliveira. 40-15. Miguel Oliveira, jugador Monte Carlo International Sport, jugador principal de este circuito APT Padel Tour. Qué buena bola metió ahí. Excelente definición de Marcen. 40-30. Jugó muy bien el paralelo gitano para luego acabar de por el lado de Miguel. Ahí vemos la repetición y ese ángulo que nos va a permitir ver cómo llegó a esa bola Rocafort. Es imposible para Oliveira. Y ahí sorprende, logran mantener su saque. 3-2 para Rocafort Oliveira. Segundo set. Una pausa y regresamos. Ya estamos nuevamente en directo con este sexto juego, segundo set, al servicio Marcen. El primero se lo llevaron Rocaforia, no sin antes pasar algunos momentos de eso sobra. Tuvieron todo para igualar a 5 los holandeses, pero al resto consiguieron romper
Rocafort y Oliveira. 0-15. Bueno, veíamos antes en la publicidad el espectacular club que está proyectando y ya en construcción en Rosario, República Argentina, Monte Carlo International Sport. Un club que además, como novedad, tendrá residencia para los jugadores profesionales y un estadio para pádel y tenis. Tengo muchísimas ganas de que acaben ya, ¿no? De que acaben las obras y poder ir a verlo porque va a ser espectacular. Yo creo que va a ser de los mejores clubes que pueda haber en el continente americano. Sin lugar a dudas. De pádel, lógicamente, aunque va a tener piscinas, va a tener tenis. Bueno, tenis, salas multiuso, fitness, pista de running. Pero lo que más me gusta es lo del estadio de pádel y la residencia, ¿no? Claro. La residencia puede ser un lugar espectacular para concentraciones de equipos, de chicos. Puede ser un apoyo grandísimo para las federaciones. Exacto. Bueno, un pase de Monte Carlo International Sport apostando por este deporte, por el pádel. Y a ver si en breve tenemos más sorpresas aquí en el continente americano, en el continente europeo. Ahí se la trae Miguel Oliveira, Miguel Fonseca Oliveira. Este 0-40, oportunidad para el 4-2. Sería un golpe bastante duro para los holandeses, aunque ya tuvimos el ejemplo del primer set, Gonzalo. Es un poco la misma situación. Yo por eso esta vez no me voy a atrever a decir nada. Es que tuvieron las oportunidades. Bueno, buenísima la definición ahí. Volvieron a estar en la misma situación, con 3-4 bolas de partido, de juego. Sí, sí. Y las desperdiciaron. Tuvieron esas bolas de set. Pegar Marcen desde ahí, se vende un poquito con facilidad, la saca Rocafort para lograr el break, para poner distancia en el marcador 4-2, y ahora con el servicio del jugador portugués Miguel Oliveira lograrán sacar para ponerse 5-2. Y pie y medio en la final de mañana. Sí, vamos a ver si esta diferencia la mantienen y la aumentan, lo que les pondría ya efectivamente casi en la final. 15-0. Bien, la saca ahora el portugués, cierra el puño, lo celebra para este 30. Miguel Oliveira, jugador de Oeiras, nacido en esa localidad donde, si todo va bien y lamentablemente hay que decirlo, la pandemia lo permite, estaremos en el mes de septiembre. Sí, es una población muy próxima a Lisboa, donde ya se han celebrado bastantes torneos de pádel, tiene una trayectoria pádel importante, un sitio muy bonito. Yo reconozco que soy un enamorado de Portugal. 40-0. Son 4 oportunidades para consolidar el break y ponerse 2. Ahí lo consigue Rocafort a la primera. 5-2. Cuando regresemos, restarán para sellar el pase a la
la gran final del Bélgica Open. Volvemos con las estadísticas de estos 7 primeros juegos del segundo set. 7 los errores no forzados de la pareja holandesa, que ha decaído un poquito en la mitad de este segundo set, cometiendo mayor cantidad de errores. Sí, a partir del 2-2, efectivamente, han tenido un bajón. Es más fácil hacer lo que hizo Oliveira ahora, porque se fue rapidísimo a la red, como siempre, Meyer. Se planta ahí y le dio el cuerpo. 0-15. La pilla Rocafort, sí. No sale. Posicionada Marcelo. Ahí está. 0-30. Muy bien jugado por parte de Cayetano. A 2 bolas de ganar el partido. A 2 puntitos de Rocafort y Oliveira. Llegó. No sale esa bola. Le dio mal ahí Oliveira. Y ahora mucha fortuna, muchísima fortuna. Son 4 las oportunidades para ganar el partido. Y disculpas. Le va a dar. No, amagó muy bien. Y ahí se terminó, excelente, la definición de Miguel Oliveira, el jugador portugués, el abrazo con su compañero, están como se merecen en la final de mañana. Cayetano Rocafort, Miguel Oliveira, que ganan 6-4 y 6-2 a la pareja sensación de este torneo, para aplaudir realmente la participación de estos dos excelentes jugadores holandeses, Meyer y Marcen. Sí, han hecho un papel, la pareja holandesa ha hecho un papel muy, muy digno. Han jugado un gran pádel, pero bueno, han jugado y les ha tocado jugar contra la pareja favorita del torneo y al final, pues, se ha visto que todavía el nivel de la pareja hispanolusa es superior de la pareja holandesa. Exacto, ahí estamos viendo las estadísticas de este segundo set, 6-2. Como decíamos, para Oliveira Rocafort, el resultado final 6-4, 6-2, 10 los errores no forzados de Oliveira Rocafort, 16 el de los holandeses, 15 los golpes ganadores contra 8 de Marcen y Meyer, 12-17 los smash ganadores de Oliveira y Rocafort, 7-12 Marcen y Meyer, 2 puntos de oro para cada lado, 9 el máximo de puntos seguidos consecutivos los que consiguieron Oliveira y Rocafort. En minutos nada más tendremos la entrevista con nuestra compañera Clara Navarro, que ya está micrófono en mano esperando a los ganadores de esta segunda semifinal del Bélgica Open. Mientras vemos algunas de las jugadas de este bonito partido que tuvimos aquí en esta pista central de Caser de Fong en Lieja, Bélgica.
Ahora sí, todo preparado. Ya están Cayetano Rocafort, Miguel Oliveira, finalista de este Bélgica Open, junto a Clara Navarro. Adelante, Clara. Congratulations, Guy. You're on the final of the first European tournament of APT. Cayetano, how are you feeling right now? Describe us a little bit your experience inside the court in this match. Thank you. Well, we're very happy, of course. We're in the final and it was a big match. I think that it was a lot of good rallies. They played excellent. They also did a really good job yesterday and they had good confidence today. I think that they started good. They were beating us 2-0, but we fought really good. And at the end, we managed to go 5-2, then 5-4. And then we did a really good game set and that made us get a lot of confidence. And I think that the second set, we were better in all the moment. We fighted all the points and at the end, we managed to win. So we're very happy. And Miguel, talking about confidence, we already know your rivals for tomorrow, Dyson and Maigret. Are you going to play with the same confidence as today? Of course, we are a very intense team, like we are saying in these days. And they are also a good team. I think it's going to be a very good match. And hopefully we can win, of course. Okay, thank you very much and thank congratulations. You. Thanks. Thank you very much. Bueno, felices tanto Cayetano Rocafort como Miguel Oliveira. Rocafort hablando un poquito de lo que fue este partido contra los holandeses, destacando lo ajustado del marcador, además 6-4, 6-2. Oliveira hablando de lo que será esa final de mañana enfrentando a la pareja francesa Tizón y Maigret. Gonzalo, gracias por habernos acompañado en esta retransmisión, en este puesto, que tiemble Esteban Ginud de Argentina. ¿Eh? Y no, Esteban nos manda comentarios. Es un profesional, es un profesional de esto, yo no soy ni amateur. Me encanta poder comentar de vez en cuando algo, pero vamos, no es mi profesión, ni yo me dedico a otras cosas. A otros menesteres. Exacto, y varios que dentro me gustan, de la organización. Que a mí me gusta mucho. Y felicitar a las dos parejas finalistas y yo creo que mañana vamos a tener un lindo partido, sin lugar a dudas. Gracias, Gonzalo. Amigos, aquí lo dejamos en directo desde Liege con estos dos partidos de semifinales y la gran final de mañana. Recuerden, a partir de las 16 horas, aquí en Bélgica, Cayetano Rocafort, Miguel Oliveira enfrentando a los franceses, Benjamín Tizón y Adrián Maigret. Gracias por todo, los esperamos mañana.
llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Futuro y esperanza. Somos esperanza.
diferente.